Vale. Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Está bien la Pepi, queda, termina esta pelea que bastante aburrida, vemos, no está pasando nada y viene la de Pepi, la que estamos esperando. Hay preguntas, la de Pepi la pasamos, sí, obvio. Es la que venimos a pasar, la otra no nos interesa tanto. ¿Me podría agrandar un poquito más los comentarios? Así lo voy viendo la gente lo que pone. Ahí va. Me preguntan de vuelta si la transmitimos. Obvio, estamos acá para eso. La van a poder ver por acá, que mucho mejor que verla por DirecTV y todo. Con mejores comentaristas. ¿Cuál es mi pronóstico? No me gusta mucho dar los pronósticos a mí, pero yo lo veo a Pepi noqueando en el primer round. El otro es, por lo que he visto por el récord, es duro, es un poco más durable y la mayoría de sus peleas son todas por decisión, pero yo lo tengo ganando a Pepi en el primer round. Ahí dice, lindo día para ver la pelea de Pepi y después al Canelo con Charlo. Va a estar buena esa también. Es una pelea bastante esperada y más en el boxeo que está medio muerto hoy y Canelo siempre levanta. Y acá nadie, ¿no? ¿Quién pelea la pelea de fondo y nada de PFL? La única pelea que importa es la de Pepi. Me preguntan cómo hicimos para poder transmitir la pelea. Todavía no sabemos cómo. Así que, por la duda, no levante mucho, la perdí. ¿A qué hora arranca la pelea? Después de esta. ¿Cuánto queda de esta pelea? No queda nada. Quedan un par de minutos y ahí ya vamos nosotros. Un minuto queda esta pelea. Darán la decisión y ahí viene Pepi. No queda nada, casi 30 segundos y termina esta pelea y viene Pepi. ¿Ustedes qué pronóstico tienen? ¿Cuál es la predicción de ustedes? Si una mano dura entra sí o sí. No, ese anulo mufa no existe. Eso de la mufa, eso es muy futbolero. Acá en el MMA creemos solamente en el esfuerzo. ¿Vos también estás en PFL? Sí, yo estoy en PFL, pero este año pedí no estar en el torneo. Tengo algunas lesiones que necesitan más tiempo para recuperarme de pelea en pelea.
Y en PFL, en el torneo, estás peleando cada 6 semanas. Así que este año lo pedí más relajado para poder recuperarme un poco de las lesiones. Y el año que viene volvemos con todo. A ver si hacemos dos títulos el año que viene. Pepi en 7-7 y yo en 93. Alguno dice Pepi por decisión, pero bien holgado. Puede ser. El otro, por su récord, es duro. La mayoría de sus peleas fueron por decisión. Pero acuérdense que él es un 70 kilos que está subiendo a 77 ahora. Y Pepi es un 77 que peleó 84 y está volviendo a 77. O sea que es mucho más duro. Por eso yo lo veo ganando Pepi en el primer round. ¿Qué tal el peleador de Pepi? Como dije, no hay mucha información, solamente eso, que es un peleador que está 8-4. Y la mayoría de sus peleas, ganado o perdido, son por decisión. Pero Pepi es más pesado y le tengo fe que lo puede poner a dormir en el primero. Cuando gana un cinturón, claro, sí. No gana un cinturón. Las finales, la de Europa no sé cuándo serán. Las de este año acá en Estados Unidos son el 24 de noviembre, creo. Y sí, hay cinturón. No tengo el mío acá, pero la próxima transmisión se lo voy a mostrar. ¿Cuándo empieza la pelea de Pepi? Ahora, después de esta, ¿cuánto quedan para esta pelea? No queda nada, creo que quedan 50 segundos, una cosa así. Ya peleó Franco, no, todavía no. Todavía no peleó Franco y estamos viendo si podemos conectar la transmisión de él. Pero me parece que va a ser más a la noche. Porque el evento donde él pelea todavía no empezó o acaba de empezar recién ahora. Así que seguramente pelea más tarde. Bueno, ahí terminó la pelea que anterior a la de Pepi. Esperemos que den rápido el resultado, así viene Pepi de una. Dale. Okay. Está la pelea, ¿lo vas a comentar nomás? Sí, la vamos a comentar nosotros. A no ser que alguno de ustedes hable francés y quiera traducir los comentarios, no hay problema, lo unimos también. Ah, ¿mostrás? Sí, la mostramos, sí, pensé que decía comentar. Hay uno que dice comentar nomás. Sí, la comentamos y la mostramos, las dos cosas. Sí, la van a poder ver la pelea. Ahora viene después de esta, así que estén atentos ahí. Ya seguramente Pepi está en el pasillo ahí para salir a la pelea, así que en un par de minutos nomás ya lo vamos a estar viendo.
No te jode copyright, no diga nada, boludo. Ahora sí viene. Seguramente va a entrar el rival de Pepi primero. Y Pepi atrás. Es el favorito, me parece, para la pelea. Así que siempre suelen hacerlo de esa forma. Me pregunta si vuelvo a pelear. Vidal, mira, tenía pelea para el evento pasado, me habían dado. Le dije que sí. Después me pasaron para el próximo evento, que es el 11 de noviembre. Les dije que sí también. Y ahora me dijeron que no, que quieren que pelee directamente en enero para el título. Así que dije que sí, pero no sé la verdad, porque todo depende de cuándo empieza la temporada de PFL. ¿Y cómo funciona PFL? ¿Es una liga? Sí, es una liga. Que, bueno, la pelea de Pepe, por ejemplo, no está dentro del torneo. Pero generalmente son 5 o 6 peleas en todo el año con tipo un fixture como el de fútbol por eliminación. Tenemos unos playoffs, pasamos a los cuartos, ahí donde es simple eliminación, y después una semi y una final. Ya peleó Pepi, no, ahora viene después de esta pelea. No, nosotros no lo tenemos tildado, para nada, lo vemos perfecto. Capaz que ustedes están colgados al internet del vecino. Eso debe ser. Si quieren pelear, se comieron las mojas. Hay uno que sí, un brasilero que mandó unos videos bardeando todo y cuando le mandaron el contrato, se bajó. Pero bueno, normal, eso pasa bastante más seguido de lo que ustedes piensan. Ahí Santi Ojeda pregunta en qué canal lo pasan. Por acá lo pasamos. Por acá lo pasamos. Queden atentos que ya viene. La están haciendo larguísima esta. Parece que ahí lo viene a retar otro o un compañero de equipo. Vamos a pasar a todo lo de Pepe. La entrada, la pelea, el festejo, todo. Qué brazuca. Si era un brasilero. No sé cómo sabés que era un brasilero, porque me parece que no lo dije yo, pero era un brasilero. No, ahora es uno que lo vino a retar al otro. Debe haber alguna bronca vieja y. Están haciendo todo el show de las fotos y eso para una próxima pelea. Sí, la vamos a pasar completa la pelea, muchachos. Desde la entrada hasta el festejo. Así que queden atentos ahí. Dice, lo sigo siempre por eso tengo la data. Qué bien, no tenés que perderte una. ¿Cómo lo ve al rival de Pepi? Ya dije, me parece que no es un rival que tenga tanta experiencia, pero sí es durable, porque la mayoría de sus peleas ganadas o perdidas son por decisión. Pero le tengo fe a un nocaut de Pepi en el primer round, por la diferencia de peso y aparte porque sé que Pepi pega duro. Yo entrené con él y sé que tiene la mano pesada y las patas pesadas. Capitán, no, todavía no peleó Pepi. Ahora viene después de esta pelea. Mira, yo creo que está saliendo ahora el rival de él.
y ya viene. Bueno, ahora sí se viene, ¿eh? Que hagan su apuesta, vean ahora cómo va a salir la pelea, en qué round, en qué minuto, todo. En una de esas al que le pega le hacemos un regalo después. A Matías Soley le mandamos un saludo, obviamente. ¿Por qué no está conectado viendo acá? Ya mandó un mensaje que se conecte. Gana por nocaut en el primer round. Tenemos dos nocauts en el primer round. Tenemos otro nocaut en el segundo, dos en el segundo, dos en el primero. Pero tienen que ser más exactos. Tienen que decir aproximadamente el minuto, el segundo, todo. Ah, es tu hijo. Qué bueno, ahí padre e hijo viendo las peleas. Un sábado a la tarde. Pepe por decisión. Bueno, está bien. Ganada es ganada, pero yo le tengo más fe que eso. A mí me gustó ese comentario, ¿eh? Ganada en el primer round, por una piña de derecha al minuto 3. Yo voy por la misma. Yo voy por la misma. Bueno, ahí viene, ahora sí, ya lo están presentando. Así que atentos, muchachos, ahora. Vamos a ver el careo ahora de la pelea. Que fue ayer. Ya arriba de la balanza lo vemos que para mí Pepi es mucho, mucho más grandote. Así que eso es una buena señal. Ahora sí se viene la entrada. Como le dije, primero entra el rival de Pepi. Sigan apostando hasta que empiece la pelea, tenemos tiempo, ¿eh? Baba. Le vamos a decir Baba entonces porque la verdad que el apellido es bastante difícil de decirlo. Va a ser Baba contra Pepi. Ahí viene Pepi siempre agitando como todas las peleas. O la agita antes y después de la pelea, ¿no? ¿Se acuerdan la última que barrió a todos los franceses en por lo del mundial?
Ahí se es grandote el rival. Sí, pero me parece que no cortó peso el rival. Porque era un peleador de 70 kilos que subió ahora a 7-7. Hay preguntas, estamos sin audio. Sí, estamos sin audio para que no nos funen de acá. Estamos, ya estamos. Sabemos que Pepi lo saludó. Para mí eso es señal de tranquilidad de parte de Pepi. Veo que Pepi tiene un poquito más de altura que él. Las piernas tienen un poquito más de alcance el rival de Pepi y la longitud de brazos también. Pero bueno, yo le tengo fe a la potencia de Pepi. Esta parte para mí la peor. Tener que esperar que te larguen ahí. Y cuando peleo a un compañero como ahora, por ejemplo, me pongo más nervioso todavía. Estamos, ya estamos. Bueno, ahora sí se terminaron las apuestas, ¿eh? Después vamos a chequear a ver quién fue el que acertó o tuvo más cerca. ¿En qué peso es? Fueron 180 libras. Lo pactaron ahí. No te puedo creer que se cayó la transmisión ahora. Ahí empezó, ya estamos. Le vemos a Pepi poniendo presión. Perfecto, me parece eso porque sí, evidentemente Pepi es mucho más pesado y de esa forma lo va a desgastar mucho más. Corre bastante el oponente. Eso lo va a desgastar seguramente. Lo que no descifro todavía si es zurdo o es derecho, porque camina con una pata al lado de la otra. No, es zurdo, evidentemente creo que es zurdo. Lo que para mí es mucho mejor pelear con un zurdo porque todo el lado más potente, que es la derecha, la podemos tirar a fondo todo el tiempo. ¿La ven bien la transmisión? Sí, yo la veo perfecta. Ahí dice, no para de moverse el rival de Pepi, sí, de verdad. Parece un maratonista.
Ahí lo tocó Pepi, me parece, con un cruzado de izquierda. Me parece que fue el primer golpe claro de toda la pelea. Es un cangrejo que camina de costado. Sí, parece. ¿Qué round va? Es el primero. El primero, estamos ahí a la mitad del primer round. La verdad que este tipo no se queda quieto un segundo, ¿no? No ataca, no hace mucho, pero corre de lado a lado. No sé si será la estrategia para ver si lo puede desgastar a Pepi, pero no creo que funcione. Ahí ya está en el clinch. Me parece que Pepi puede ser un poco más fuerte, así que tendría que aprovechar para derribar y asegurar este round. Ahí salió. Vemos que Pepi busca el intercambio todo el tiempo, pero su rival lo único que hace es correr, ¿no? Está listo para un maratón este. Pepi suele tirar patadas, obvio, todas las peleas. Aparte, él viene del taekwondo. Uy, ahí vimos un derribe bastante bueno de Baba, pero Pepi se levantó rápido, rápido. Ni siquiera llegó a dominar el otro, nada, así que prácticamente no cuenta. Me parece que lo sorprendió con ese derribe. Nunca se lo esperaba a Pepi. Qué difícil pelear con un tipo así que no busca la pelea en lo más mínimo, sino que corre nada más. Sabe que Pepi tira lindas manos, por eso no para de moverse. No, sí, ni hablar que es eso. El tipo no quiere que le peguen. Ahí un uchimata de Pepi termina por arriba. Sí, perfecto. Eso es perfecto para cerrar el round y no dejar ninguna duda de que el round este lo ganó él. Ahí tiene que encontrar por arriba. Quedan 20 segundos, un poquito más 20 segundos, así que debería aprovechar para soltar todo lo que tiene ahora y ver si puede terminar la pelea ahora o bien cerrar un round excelente. Como link para ver en vivo. Estamos en vivo, muchachos. Ahora estamos en vivo. Bueno, fue un round clarito para Pepi, ¿no? No hay ninguna duda que este round se lo llevó él por completo. Y sale que es una pelea, no maratón. Se van a pelar las patas de tanto correr. ¿Les pareció el round a ustedes? Sí o sí para Pepi, pero ¿qué les pareció? Una pelea bastante difícil para Pepi, me parece. Un tipo que corre tanto, que no hace nada. Ahí lo único que hizo fue ese single leg, que lo hizo bien, la verdad, pero no tuvo un rol. El segundo derribe, Pepi lo defendió excelente. Y terminó con un uchimata y dominando por arriba. Esa fue mi percepción del primer round. Se lo doy un 19 para Pepi. Pepi no se lo ve para nada agotado, cansado, ni nada. Caminó todo el tiempo para adelante. Eso te cansa mucho menos. El otro corrió todo el tiempo para atrás o para los costados. Es mucho más desgastante. ¿Cuántos rounds son? Preguntaron ahí. Son 3 rounds. Todas las peleas, a no ser que sean peleas por el título, son todas 3 rounds. Tiene que tener cuidado Pepe ahí cuando patea porque el otro volea la derecha, está buscando la contra.
Así que debería tener un poquito más de cuidado con eso. Yo lo trabajaría más con las manos. Ahora pareciera que no, que perdió un poco de movilidad el otro, lo que para mí parece que lo va a favorecer a Pepi. Vamos a ver, bueno, lo que apostamos en el primer round ya perdimos la apuesta. Quedan los del segundo y los que eran por puntos ahora. Me ofrecieron para pelear en UFC, sí, me ofrecieron en el 2020 creo que fue, pero dije que no. PFL sí, pero PFL es una promotora de las más grandes que hay. Es bastante nueva, pero creció muchísimo. Habíamos a Pepi buscando el clinch para controlar contra la jaula. A ver si Pepi puede derribar y trabajar un poquito el ground and pound o bien buscar alguna sumisión. Dije que no porque no pagan mucho. Dije que no porque UFC, la verdad que no, el contrato no era tan bueno monetariamente, así que preferí seguir en PFL. ¿Por qué no hay barridos de pierna? No sé a qué le llamaba un barrido de pierna. Si estaba hablando de un derribo de judo o una patada a la pierna. Ahora parece que el rival de Pepi se soltó un poquito más, se prende un poco en los cruces. Me parece que es la pelea que Pepi está buscando. Ya pasamos la mitad del segundo round. ¿Contra quién me ofrecieron pelear? No, ni siquiera hablamos de rival. Solamente hablamos de contrato. No lo quiso controlar en el piso porque posiblemente no es un buen grappler. Solamente tuvo ese derribo y sabía que en el piso no podía tener buen control. Se le cansaron las patas al cangrejo, sí, me parece lo mismo a mí. Entiendo, pero UFC te sirve como fama. Sí, eso sí, pero yo no vivo de la fama. Vivo de lo que cobro por pelear. Y todos igual. Y aparte mi personalidad no es muy farandulera, así que no me iba a servir mucho a mí el tema de la fama. Bueno, ahora sí me parece que Pepi prende la máquina, ¿no? Me parece que sintió un par de golpes. Camina medio raro ya o bien está muy cansado. Ahora me parece que Pepi lo puede tener, ¿eh? Sí. Me parece que está sentido por algún golpe o realmente muy cansado. Está tirando golpes para cualquier lado ya. Me parece que Pepi lo tocó abajo. Así que se puede venir, muchachos. Lo que apostaron en el segundo round me parece que está cerca. Ahí la patada. Sí, lo sintió, pero es duro. La verdad que es duro el rival de Pepi. Lo vimos, se lo dije antes, cuando las peleas son todas por decisión. Es bastante aguantador, porque ahí no hay duda que está sentido, me parece que sintió un golpe a la panza. Y Pepi le pegó una buena patada a la pierna también, lo que le va a hacer perder movilidad. Ahí está mirando al referee, no sé de qué se queja o qué es lo que pide. Está pidiendo que la termine. No, nunca vi esto, que corra así y aparte se queje al árbitro, no entiendo de qué. Ya queda. Ay, se salvó, se salvó, salvó, salvó la campana, de verdad. No sé de qué se queja. Algo le dijo al árbitro, pero no entiendo de qué, si se queja o le pidió por favor que la pare y que le dejen de pegar.
¿Será que nos sale? ¿Será que nos sale al tercero? Tiene miedo el morocho, me parece que sintió el rigor argentino. Pero es duro el tipo, ¿eh? No podemos decir que no, porque recibió en el primer round no tanto, pero el segundo. Bueno, está. Me parece que no sale. No salió. Ganó Pepi. Abandonó en el segundo. No salió el tercero. No sabemos bien qué fue lo que pasó, pero que le pegó hasta por abajo la muela, estamos seguros. Así que no sé bien cuál fue el golpe de nocaut. Vamos, Pepi. Más allá de eso, dio un buen show, Pepi. Así que seguramente lo vamos a tener el año que viene en el torneo. En el torneo de PFC, si lo vamos a tener en el torneo de Europa o el de Estados Unidos. Pero que está dentro del torneo. Le pegó hasta la foto documento. La verdad es que sí, le pegó por todos lados. Pero para mí fue algún golpe en la panza. Tiene que haber sido un golpe en la panza que le sacó el poco aire que le quedaba al maratonista. Ahora vamos a escuchar, sí, la declaración de Pepe. A ver qué es lo que dice. El nuevo Elenaro Martín, la verdad que le hace el aguante. Van juntos, arrancaron juntos. Pepe fue su primer entrenador. Y hasta el día de hoy siguen. Eso es muy, muy respetable de la parte de los dos, ¿no? Porque ni siquiera Martín lo tiene aferrado a él. Lo deja actuar libre, pero Pepe lo lleva a todos lados. Contrato. El de PFL. No sé, me parece que los dos contratos son por 1.000.000. Supongo que los dos son por 1.000.000. Así que me parece que sería lo mismo. Lo que debería ver Pepi es dónde tienen los rivales más accesibles. Es lo que yo haría. Ahora sí vamos a escuchar la declaración de Pepi. A ver qué dice. Now translate that for us. No, this is dangerous because he has two. Él tiene 2 años. Dentro de un futuro va a decir, mira lo que hacía mi tío por no trabajar. All right, what's next for you? Estamos todos muteados, creo. I am in the tournament. Según dicen los comentarios, soy él. I am the next champion of PFL. As word of God, other things, PFL very soon come to Argentina. I promise that. Laureano Staropoli, ladies and gentlemen. Bueno, muchachos, eso fue todo. Pepi por nocaut en el segundo round. Abandono, la verdad que le pegó hasta por abajo de las muelas. Nadie pronosticó que podía pasar esto, así que nadie se lleva ningún premio.
Me preguntan, ¿vas a ganar el torneo y pasar a UFC? Podría ser, si encontramos un buen contrato que paguen bien, podemos hacerlo. Como ve a Canelo con Charlo, nocaut de Canelo, del 6 para arriba. Charlo pelea bien, obvio que pelea bien. Bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. En un rato le avisamos si podemos conectar la pelea de Franquito y si no, nos encontramos el martes, que seguramente lo vamos a tener a Pepe ahí, donde le vamos a poder preguntar de toda la experiencia esta que es nueva, una casa nueva para él, PFL. Así que bueno, gracias a todos por estar atentos, pendientes a la transmisión y a la pelea de Pepe. Le mandamos saludos y lo vemos el martes a las 6 de la tarde. Chau, chau.